aguacero en mayo. Totó ha creado escuela y ha transmitido en su papel de maestra la simbiosis cultural de nuestro devenir como pueblo con orígenes diversos. Bueno, muchachones, para ustedes. Eso sí es que tengo que bailar. Yo te amé con gran delirio. Con pasión desenfrenada. Mi objetivo era demostrar los bailes cantados. Pues entonces la gente pensaba y me catalogaban como una señora que solamente cantaba los bailes cantados. Pero lo que no sabían es que esos bailes cantados es la entrega del pentagrama de la música ancestral concebida a través de la reflexión y de la ensoñación. Entonces eso se respeta con el corazón y se le entrega a Dios, y por eso la música ancestral seguirá siendo ancestral hoy, mañana y siempre. Así de simple. Un ritmo que nos habla de maneras que hacen posible vivir en un país complejo, diverso, atravesado por la violencia y el desarraigo, el dolor, pero que siempre es soñador y busca formas de reinventarse, de dar color a lo que somos y lo que queremos ser. Esto es lo que hace Totó con su música. Nos permite soñar con un ritmo particular que se armoniza con el corazón de un país que siempre quiere construir y construirse a pesar de todo. Con ellos ha recreado memorias y revivido tradiciones orales tomadas del legado popular de una Colombia que brota de su acervo étnico, su identidad y su naturaleza, del agua y del aire, para educar con el arte, con el saber de lo propio, con sencillez, originalidad y brillante estética. Ae, 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 para la Universidad Pedagógica Nacional constituye un orgullo que Totó, la Momposina, haya aceptado recibir el título de doctora honoris causa en educación. Muchas gracias, Totó. Doctora en educación, Sonia Basanta Vires. Más que todo, ella enseña honestidad, transparencia y siempre pues con la verdad por delante, ¿no? La verdad implica en la música y en las acciones. Bonita la que está dentro, que me pase el corazón. Ay, aguacero en mayo. Hay algo muy importante. Nosotros somos una estructura académica de la música. O sea que aquí se estudia música en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero se está haciendo un trabajo muy interesante de relevar otras formas de adquirir saber. Entonces, ahí es donde la importancia de Totó la Momposina gana en el plano educativo, que es como las comunidades tienen un saber ancestral y una forma de pedagogía. Estas músicas, estas danzas, se transmiten de generación en generación. El hecho de que sea una transmisión en la casa, en el patio de la casa, de las abuelas a las madres, a las hijas, de los hijos en el entorno de la fiesta, ese hecho que se dé en el contexto tradicional no quiere decir que haya una transformación y una transmisión del saber.
Entonces, relevar eso como una convalidación de saberes es un aporte que se hace a la educación en general. Aguacero de mayo, déjalo caer. Ahí. Tengan la seguridad que lo que va a salvar a Colombia son las artes a través de la música. Porque la música no tiene fronteras, no tiene colores políticos. Lo único que se necesita a través de la música es el sentimiento de pertenencia a través de una buena divulgación y un buen sentimiento. Todo viene desde mi abuela Livia Basanta y de mi abuelo Daniel Basanta, ¿sí? Que son los padres de Totó, de Sonia. Ellos siempre trabajaron con la música tradicional. En la casa siempre se envolvió de esa cultura tradicional. Sin llegar a modernizarse en ningún momento, ¿sí? Siempre fue lo tradicional. Para nosotros es un poco complicado aprender esta música porque tenemos que aprender de señores que también son en cierta medida analfabetas, campesinos, que nos han enseñado. Y nosotros por nuestro interés hemos ido aprendiendo a pasar los años. Pero el llevar esta música al extranjero es de gran importancia, porque nuestra música tradicional en sí, la música colombiana, es la música más bonita del mundo, pienso yo, y para muchos extranjeros también. Como cuero de tambor. De tu mar que sale guerra, que de lucha por la tierra. Maestra de generaciones de cantadores, músicos, bailarines, maestra de públicos, al llevar una sonoridad particular de nuestro pueblo a todo tipo de espectadores en el mundo. Totó hace una fusión entre la academia y lo tradicional, lógicamente, sin perder netamente lo que es su raíz, porque eso es lo que ella mantiene. Pero entonces no, la fusión es con los nuevos instrumentos, con metales, con cuerdas, nuevos arreglos, nuevas armonías. Lógicamente, valga la redundancia, sin desmeritar el trabajo de folclórico que se está haciendo en la agrupación. Nosotros hacemos procesos de formación académicas en el aula. Y normalmente la educación se considera encerradas en las paredes del aula, pero ya por muchos pensadores, por muchos pedagogos, está convalidado que el saber no tiene que estar restringido y la transmisión del saber no tiene que estar restringido a un aula de clase. Que hay procesos muy, muy interesantes que se desarrollan en otros contextos, en el contexto de la fiesta popular, en los festivales de música, en las fiestas. Hay aprendizajes y hay transformaciones, hay conocimiento que se transmite en el patio de la casa. Maestra, por ser ejemplo de lucha, persistencia y disciplina artística. Maestra de maestros, con un saber ancestral que la hace noble. Maestra para nosotros y para otros. Totó la Momposina, para mí yo creo que es un ícono, es nuestra abanderada nacional sobre nuestra música. Es una persona que ha dejado en alto el folclor de nuestra tierra, que es como una persona que nos ha dejado un rastro a nosotros, a la nueva generación, para amar nuestro folclor, amar nuestra música, lo que en las entrañas de nuestro país se gesta a nivel cultural. Maestra, al querer seguir aprendiendo de su región a través de la investigación permanente de sus cantos. Porque no tiene que ser auténtico. Ahí no es de alfombra roja ni de esas cosas, no tiene que ser auténtico. Porque yo no puedo cantar, el pescador me habla con la luna y decir, a ver, no.
Tiene que saber qué es lo que hace el pescador, qué tiene que hacer uno para ir a pescar. Para decir la verdad. Porque no puede decir la verdad. Se aprendió la letra solamente, ¿me entiendes? Es otra cosa. Hay una estructura muy, muy especial de estas culturas. Y es que es una casa pequeña con un patio grandísimo. Y esos patios generalmente están conectados a las riberas de los ríos, a esa. Entonces lo que se hace es que el patio de la casa normalmente están intercomunicados. No son tan separados como nosotros en el concepto urbano que tienen los linderos muy establecidos. Esos patios establecen una comunicación. Y cuando se arma una fiesta o una celebración en una casa, todos los vecinos están confluyendo ahí en ese patio. En ese patio de las casas hay unas estructuras de baile, de transmisión, y ahí se genera todo un sistema de conocimiento, que es lo que en estas culturas ribereñas es muy, muy, muy utilizado. Entonces, digamos que esa tradición de la cual proviene Totó se generó ahí, de las abuelas y las mamás cantando y en comunidad. Entonces, digamos que es del patio de la casa a la comunidad y a la estructura del conocimiento que ella lleva a todos los escenarios del mundo. Entonces es muy interesante ese proceso porque se consolida una tradición muy local que se vuelve universal. Pero resulta que el arte tiene la importancia de llamarse Ernesto. Porque se está entregando un legado, pero que en estos momentos está sin sentido de pertenencia, no aparece por ninguna parte. Mi abuelo era músico, Virgilio Basanta, y decía que el mundo se iba a volver, dime cuánto tienes, dime cuánto vales. Espero que lo interpreten los jóvenes. Entonces nosotros nos hemos enfrascado en esa labor de a través de tocar sin imponer que haya una conciencia de identidad musical, identidad de cultural, ¿sí? Y eso se nota más cuando estamos afuera, o sea, cuando estamos, en Inglaterra o en Holanda, y los colombianos que llegan ahí, entonces empiezan a llorar y empiezan a... Ahí sí se identifican, ¿sí? Ahí escuchan. Que Totó la Momposina también tiene, yo creo que el mayor número de discos grabados con música popular colombiana, música tradicional colombiana. O sea, ella ha grabado muchas versiones de cantos y ha grabado en estudios colombianos, en estudios franceses, en muy diversas formas de recopilaciones y hace parte de muchas antologías de la música y de los repertorios de muchos cantantes y agrupaciones que a partir de eso, entonces yo digamos, diría que Totó la Momposina tiene uno de los bagajes más grandes de música tradicional colombiana grabada, o sea, y vendida, o sea, no solo en el sentido de que se ha producido, sino que se vende, que son discos que están en todas las partes, que son músicas que se escuchan en las fiestas de las casas, que la gente reconoce, versiones que la gente conoce a fondo. Entonces, digamos que eso es lo que me llevaría a mí a decir que es uno de los bagajes más estructurados de artistas colombianos que han logrado grabar, vender y vivir de esa música, que es muy relevante en el caso de ella. Ustedes todos, muchachones, ¿no?, tienen que aprender que eso no es de competencia y no es de rendimiento, sino de resistencia. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la América! ¡Y que viva la música! ¡Oh, tierra hermosa! ¿Dónde nací?
cantante. Doctora en Educación, Sonia Basanta Vives. De esta manera, Totó ha transitado de lo tradicional a lo académico y ha girado en constante retorno a lo ancestral. Ha desbordado su genuino espíritu musical de canto y baile para convertirse en una muestra viva de nuestras raíces multiculturales, de la tradición y la esencia en nuestra construcción como nación. ¿Cómo diría yo? Con mi corazón en mis lágrimas, porque tengan la seguridad que yo no canté por dinero, ni canto por dinero, sino por el honor de un país, por el honor de la música, por el honor del campesino. Para nosotros es muy importante este título porque va a generar un paso a futuro para ella y para el grupo, ¿sí? Un paso de legado, un paso que podemos soportar, digámoslo así, con consistencia, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la concientización de la apropiación de la música colombiana, de la costa caribe. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis sombras son un par de maracas que besa el sol. Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol. Yo ni me lo esperaba, pero yo siempre he sido admiradora de la universidad. Nosotros los colombianos tenemos que defenderla a capa y espada, porque allí es donde pueden lograr los hijos de uno, de la gente del campo, que vengan a estudiar, porque un pueblo sin cultura no progresa, pero con un pueblo con cultura y conocimiento llega muy lejos. Nos ha llevado a muchas generaciones, y en especial a mi generación, a amar la música colombiana, a aprender que Colombia no solamente es guerra, que no solamente es narcotráfico como se hacen ver de pronto en las series o en la televisión, sino que Colombia es una riqueza, que Colombia tiene mucho para dar. Y ella lo ha llevado, nos lo ha enseñado a las generaciones, cada uno de sus cantos, cada uno de su música, todo lo que hace, enseña la riqueza y transmite ese conocimiento de qué es Colombia, esa riqueza tan grande que tenemos con la música. Cuando se viene de los pueblos, en los pueblos existen la cultura de los pueblos, pues esa cultura se tiene que fortalecer a través de las enseñanzas que uno, estando en el pueblo, no alcanza a dimensionar. Pero todo, a través de todos esos elementos, uno va adquiriendo el verdadero sentido de pertenencia. ¿Por qué es tan interesante que la Universidad Pedagógica le otorgue este título honoris causa a Totó La Momposina? Porque ella es representante de un gran movimiento de cultura popular tradicional. Entonces, al reconocer a Totó eso, estamos reconociendo, por ejemplo, todo el sistema de cantadoras. Ella y otras cantantes han puesto esa música en los escenarios, pero también la han puesto en el contexto de la educación y la valoración de la cultura tradicional colombiana. Yo creo que la enseñanza más fundamental es la que uno recibe de su casa, y luego ya se va reforzando
a través del tiempo, a través del crecimiento, a través del conocimiento y del respeto individual, pues de las personas, pero a su vez el respeto a un país que uno, cuando uno nace en un país que uno sabe que es un país rico, pues entonces tiene que comportarse como tal, con la verdad, sin mentiras. Al darle este título honoris causa a Totó, estamos convalidando la convalidación de saberes y otras formas de conocimiento. La estructuración de saberes que desde lo tradicional y lo popular alimentan la academia. Y también la revisión histórica de cómo la academia se tiene que abrir a estas formas de conocimiento, que es lo que se está moviendo aquí en una estructura de la educación de la universidad atendiendo a contextos muy particulares de la educación. Todo ese relevamiento cultural fundamenta una posición epistemológica actual de la Universidad Pedagógica Nacional de hacer educación situada en contextos muy específicos. Solo su atarraya.